mi casa ha sido siempre un lugar donde ha sido prioridad estar en la iglesia. De pequeño, a los 6 años, 7 años, estaba en la iglesia, me gustaba dar testimonios en la iglesia, pasaba adelante y daba un testimonio de lo que el Señor había hecho en mi vida en ese momento. Y a los 12 años yo sentí al Espíritu Santo que me estaba llamando. Y a los 12 años yo entregué mi vida al Señor. Él me empezó a llamar y empecé a buscarlo de continuo. Por lo tanto, ha sido toda mi vida estar en la iglesia. Ha sido todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, ha sido estando en la iglesia. El Señor te encuentra, hermano. El Señor te encuentra en un momento oportuno a ti. El Señor te encuentra para poder llevarte a pastos delicados, donde te puede hacer descansar. El Señor nos encuentra. Y eso es tan extraordinario porque nosotros podemos buscarlo, pero hay algo que Él quiere hacer. Él te atrae con cuerdas de amor. Él te busca con un amor que a veces no lo vamos a alcanzar a entender por qué Dios nos ama tanto. ¿Usted siente el amor de Dios en su vida? Él nos encontró. Y en esto de estar en la iglesia desde muy pequeño, me encantaba con mis hermanos estar en la iglesia tocando los instrumentos. Éramos músicos aficionados que nos gustaba buscar de su presencia todo el tiempo. Yo me recuerdo que íbamos al colegio y después del colegio nos íbamos a la iglesia. Lo bueno que como mi papá era el pastor de la iglesia, entonces podía llegar a la iglesia a la hora que quería, ocupar los instrumentos y estábamos toda la tarde cantándole al Señor, ensayando, buscando de su presencia. Y fueron años extraordinarios para mí, yo creo que para mis hermanos, de esa búsqueda, porque Él nos encontró. Él puso esa pasión. Él puso algo en nuestro corazón de amarlo, de buscarlo, de no solamente tener unos cultos algunos días, sino que nuestra vida de búsqueda hacia Dios, sino que hay algo en nuestro ser que lo necesita. Hay algo dentro nuestro que necesita que nuestra alma se apegue al alma de Dios. Hay algo en nuestro ser que necesita de la presencia de Dios de continuo. Hay algo que Él hace en nuestra vida. Y me gustaría buscar en Salmos 26. Salmos 26, versículos 7 y 8. Y lo voy a leer en la PDT. Dice, alabo tu nombre y le cuento a la gente tus maravillas. Esto lo está diciendo David. Dice, alabo tu nombre y le cuento a la gente tus maravillas. Señor, me encanta estar en tu casa. ¿A cuántos le encanta estar en la casa de Dios? Entonces David le dice, Señor, me encanta estar en tu casa. Es el lugar que está lleno de tu gloria. ¿Cuántos lo creen? Hermano, este lugar está lleno de la gloria de Dios. Este lugar está lleno de la gloria de Dios. Yo no sé si usted lo cree con todo su corazón, pero yo lo creo. Este lugar está lleno de la gloria de Dios. Y la tierra está llena de su gloria, dice la palabra. Pero algo sucede. Hay algo especial cuando los hijos se reúnen en su casa. Y cuando los hijos nos unimos y levantamos nuestras manos en el santuario, buscando de la providencia del Señor. ¿Cuántos necesitan de Dios? Hermano, usted necesita de Dios en esta mañana. Aquí está su presencia. Ame su casa. Ame su casa. Ame el lugar de la morada de Dios. Ame su casa. Porque aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Su Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia aprendí a conocer a Dios. Es ahí donde mensaje tras mensaje empecé a conocerlo. Empecé a saber quién era este Dios. ¿De qué me hablaban? En la iglesia aprendí a conocer a Dios.
en la iglesia tuve mis primeros romances. Yo creo que algunos también, aunque alejado de la mano de Dios, igual tenía mis posibilidades. Conocí mis primeras pololas. ¿Mi señora no está, parece? Ah, no, justo está. Pero pensé que estaba afuera todavía. Pero en la iglesia conocí mis primeras pololas. En la iglesia conocí a mis primeros amigos. En la iglesia conocí amigos que todavía hasta el día de hoy, por décadas, han sido mis amigos y que seguimos hasta el día de hoy. En la iglesia conocí a personas importantes en mi vida. En la iglesia conocí a personas que me han dado dirección. En la iglesia conocí a personas que me han sustentado en momentos difíciles. En la iglesia conocí a personas que me han dado palabras de ánimo en momentos que han sido muy difíciles para mi vida. En la iglesia hay personas que te aman. Dios te ama. Hermano, Dios te ama. Pero ¿sabes qué? En la iglesia también hay una familia que te ama. Hay una familia que ora por ti. Hay amigos cercanos que se forman en la iglesia. Lazos que se generan en la iglesia. En la iglesia conocí amigos que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos. En la iglesia conocí a mi esposa. Usted también puede conocer, si es joven, puede conocer a su esposa en la iglesia. En la iglesia me casé, me casó mi pastor. En la iglesia he visto milagros extraordinarios. En la iglesia he visto, y lo contamos el jueves, milagros donde en el momento más oscuro la iglesia oró y sucedió un milagro extraordinario en la vida de Ignacio y en la vida de mi esposa Ingrid. En la iglesia suceden milagros. En la iglesia suceden milagros. En la iglesia hay sanidad. En la iglesia hay salvación. En la iglesia hay perdón de pecados. En la iglesia hay alegría. En la iglesia suceden cosas extraordinarias. Quiero decirle así, y así es el título de este mensaje: ¿cuánto amo tu casa? ¿Cuánto lo pueden decir? ¿Cuánto amo tu casa? ¿Cuántos aman la casa del Señor? ¿Cuánto amo tu casa, Señor? Yo me emociono porque amo la casa de Dios. Y el mismo versículo que leí al principio en Salmos 26, 8, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Hermanos, esto es extraordinario. Aquí reside la gloria de Dios. Este es un lugar espectacular, hermano. Usted está en el mejor lugar en esta mañana, donde está la manifestación de la expresión del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, donde la gloria de Dios se derrama desde la cabeza hasta la planta de los pies, donde puede recibir su milagro, donde puede recibir sanidad, donde Dios le da esperanza para vivir en esta tierra. En la iglesia suceden cosas extraordinarias. Hermanos, cosas poderosas suceden en la iglesia. Si usted lo cree, si usted ama la casa del Señor, cosas extraordinarias pueden suceder. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, que la gloria de Dios está en la casa de Dios. Su gloria está aquí en esta iglesia y yo lo siento con todo mi ser, que su Espíritu Santo está aquí, hermano. Yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En Génesis 28, 17 dice: y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. ¿Te lo cree o no? Qué asombroso es este lugar, en nada menos que la casa de Dios y en la puerta del cielo. ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos creen en la vida eterna? Esta es casa de Dios y también en la puerta del cielo, donde vamos a vivir por la eternidad junto a nuestro amado Salvador, donde voy a vivir esa vida eterna extraordinaria junto al Cristo de la gloria, que me rescató, que lo salvó, que lo restauró.
esta es la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Aleluya. En Efesios 4, 11 y 12 dice: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿Sabe a quién se le ocurrió hacer la iglesia? A Dios. No se le ocurrió a hombres hacer la iglesia. Es un pensamiento de Dios. Y Él constituyó la forma de hacer esta iglesia. A algunos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. Él ha dado un don particular para cada uno, para llevar este mensaje extraordinario. Pero a mí me encanta cómo lo dice al final. Y hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, ¿usted es parte de la iglesia, hermano? Para todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir. Hermano, para servir. El servicio es tan importante en la iglesia. El servicio es algo tan fundamental en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Es tan necesario que usted pueda servir a Dios. Él le ha dado un don particular a usted. Un don particular para usted, para que usted pueda servir aquí en la iglesia. Y a mí me impresiona que hoy día en la mañana y los días en la mañana cuando hace tanto frío y está lloviendo, hay gente que está en el servicio del estacionamiento. Y veo las fotos que a las 7 de la mañana ya están instalados porque aman la casa, porque aman el servir a Dios, no solamente de palabras, no solamente decir Dios te amo, sino que, no sé, se levantan a las 5 de la mañana y llegan acá y están ahí en el estacionamiento con el frío, no escuchan la reunión como nosotros acá sentados, pero están ahí sirviendo. Le podemos dar un aplauso a la gente del estacionamiento y cuando vean este mensaje, digámosle gracias. Y así hay tantos servicios en la iglesia. Están los anfitriones, está bienvenida que nos recibe ahí con una sonrisa. Está el equipo de alabanza, de adoración. Está la gente del Unity Kid que nos ayuda a cuidar a nuestros niños. Hay tanto por hacer, hermano. Hay tanto por hacer. Si usted participa en esta iglesia y ya lleva mucho tiempo en esta iglesia, hay algo que coloca a Dios en nuestro corazón. El servir. El servir. Eso está dentro nuestro. Cuando decimos, amamos tu casa, Señor. ¿Cuántos aman la casa del Señor? Pero tenemos que servir. ¿Y sabe para qué servimos? Para que el Señor nos vaya madurando, para que el Señor nos vaya haciendo crecer. Porque ¿sabe qué pasa en el servicio? Casi siempre hay problemas, hay dificultades. Quería este turno y me dieron este otro. Quería hacer eso, pero me están diciendo que haga este otro. Pero ahí usted va creciendo, va madurando. Por eso que es un cuerpo que va creciendo. Pero necesitamos crecer. ¿Cuántos dicen necesito crecer? Necesito crecer, necesito madurar. Vamos a tener problemas porque, ¿sabe por qué vamos a tener problemas? Porque el hermano que está a su lado es imperfecto. Y usted también. No, dijo amén tan fuerte. Y yo también. Y entonces vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, problemas de carácter, problemas de sometimiento, de obediencia. Y ahí los frutos del Espíritu, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Cómo hacemos que crezcan esos frutos en nuestra vida? Sirviendo. Sirviendo. Sirviendo en la casa de Dios. Ame la casa de Dios. Ame el lugar donde reside su gloria. Sirva en esta casa porque usted va a crecer con esto. El Señor lo va a ir haciendo madurar, lo va a hacer crecer.
Yo le doy muchas gracias a cada uno de los servidores de esta iglesia. Le doy gracias por su tiempo. Le doy gracias porque Dios ha puesto, y me encanta como siempre lo ha dicho el pastor, el querer como el hacer en nuestras vidas. Gracias. Y si usted no está en ningún área de servicio de esta iglesia, lo invitamos. Queda cordialmente invitado para servir en la iglesia. Sabe qué va a pasar en su vida, va a haber un anhelo de hacerlo. No va a ser una carga, va a ser un anhelo porque usted ama la casa de Dios. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Dígale al hermano que está a su lado, tú vas a servir. Y dígale al otro, y tú también. Todos juntos, somos un cuerpo, somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios. ¿Sabe que hay un hermano suyo a su lado? ¿Imperfecto? Sí. ¿Con problemas, con errores? Sí. Pero su hermano que lo ama, que lo cuida, que ora por usted. Yo creo eso, que en la iglesia oramos los unos por los otros y el Señor hace milagros extraordinarios. En Efesios 2, 19 al 20 dice: por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Déjeme decírselo de nuevo. En este edificio, Jesucristo, hermanos, en este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es el centro de toda nuestra adoración. Es el centro de lo que hacemos. Jesucristo, Cristo. ¿Para qué vendríamos a la iglesia si no fuera porque Cristo es el centro de nuestras vidas? Cristo, cuánto amo tu casa porque me puedo acercar más a Cristo. Y sí, yo sé que la tierra está llena de su gloria. Yo sé que en todas partes donde vaya, Dios está conmigo. Lo tengo muy claro, hermano. Donde usted vaya, Dios va con usted. Ángeles acampan alrededor nuestro y nos defienden. ¿Pero dónde aprendió eso? En la iglesia. ¿Dónde aprendió que Cristo lo salvó? En la iglesia. ¿Dónde sintió la presencia de Dios de una manera extraordinaria como nunca antes? En la iglesia, porque la palabra de Dios dice que Él desciende donde hay personas que lo buscan con pasión, donde lo buscan con anhelo, donde hay varias personas, y aquí somos más que dos, más que tres, que estamos buscando de la presencia del Señor. Y si usted le está buscando, su gloria se va a manifestar aquí en la casa. Y yo lo declaro, su gloria se va a manifestar en la casa en esta mañana. En esta mañana, hermano. En esta mañana, la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. ¿Dónde hemos aprendido que Él cambia nuestros corazones? Que esos corazones de piedra se transforman en corazones de carne que necesitan de la presencia del Señor. Aquí en la iglesia, donde aprendimos de la vida eterna. Acá en la iglesia, donde hemos aprendido a ser mejores familias, mejores matrimonios. Y aunque es difícil, pero con la ayuda de Dios hemos podido llegar hasta aquí. Porque si no hubiese sido por Dios, no sé dónde estaría. Y yo sé que hay una canción que siempre le digo, pero no sé dónde estaría. Sería como un pájaro herido. Pero ha sido por tu gracia y por tu amor, Señor. Por tu gracia y por tu favor en nuestras vidas, que hemos podido aprender cuánto amamos su casa. Hermano, ¿cuánto aman su casa? ¿Sí? ¿Y está comprometido con la casa de Dios? Yo amo a Ingrid, a mi esposa. Y también estoy comprometido con ella. Y no porque a veces pasemos dificultades, voy a decir, hasta aquí se rompió el compromiso. No. Estoy enamorado y estoy comprometido.
Y asimismo con la casa de Dios, no solamente se enamore, sino que comprométase. Y no cuando le pase una dificultad, no me dieron ese estacionamiento. No me dieron ese lugar que quería donde estar sentado. Comprométase con la casa de Dios. Comprométase, ame su casa, pero también comprométase con la casa. Comprométase con estar, con servir, con ayudar. Comprométase a ser estos cristianos que vamos creciendo. ¿Hemos alcanzado a ser perfectos? No, pero vamos, seguimos, avanzamos, proseguimos a la meta. Vamos avanzando y ¿sabe qué? Juntos nos vamos ayudando. Porque a veces cuando yo caigo, mi esposa me levanta. Y cuando ella cae, yo la levanto. Y así usted, que tiene un hermano a su lado, cuando usted cae, los unos a los otros nos animamos en la iglesia para seguir adelante, para seguir esta batalla, porque sabes que es una batalla y el enemigo te quiere sacar. El enemigo te quiere colocar cosas en tu mente y decirte, ya no es necesario tanto ir a la iglesia. No, no es importante ir a la iglesia. En cualquier parte puedes sentir su presencia y yo creo que se puede sentir en cualquier parte. En mi casa, en mi lugar, en mi cuarto, yo lo siento normalmente, pero donde aprendo, donde me edifico, donde crezco, es aquí en la iglesia. Donde he aprendido a seguir la palabra del Señor ha sido aquí en la iglesia. Donde he aprendido a seguir la ruta, el camino claro, el camino oportuno. ¿Sabe dónde ha sido? En la iglesia. Necesito la iglesia. Necesito la iglesia. ¿Cuánto amo tu casa? ¿Está usted enamorado de la casa de Dios? Hermano, ¿está usted enamorado de la casa de Dios? Hebreos 10:25 dice, algunos están faltando a las reuniones. Y esto es en hebreo, es en el Nuevo Testamento. Y me gusta esta versión porque es como bastante confrontacional hacia nosotros la pregunta. Dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Dígale a su hermano que está al lado, dígale, eso no está bien. Eso no está bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. La palabra de Dios nos anima, nos insta, nos da la guía y nos dice, necesitamos estar aquí reunidos, hermano. Necesitamos estar juntos. Necesitamos caminar juntos esta batalla. Necesitamos seguir juntos porque aquí nos animamos. Y le quiero decir a las personas que nos están viendo a través de la transmisión, asista a una iglesia, vaya a un lugar. Acá nosotros tenemos nuestras reuniones. Si usted quiere venir a nuestra iglesia, lo invitamos. Usted necesita congregarse. Hermano, y qué bueno que usted esté esta mañana congregado aquí en la iglesia, buscando de su presencia. ¿Se puede dar un aplauso a usted mismo por estar aquí esta mañana después de que anunciaron lluvias torrenciales? Usted está acá en la iglesia. Le contaba al principio, y si puede pasar el del piano, por favor. Le contaba al principio que desde pequeño me enseñaron a estar en la iglesia. Desde pequeño me llevaban a la iglesia. Y siempre estuve ahí, como se dice, debajo de las bancas en la iglesia, en las vigilias, sin entender mucho, sin entender nada en realidad, sin entender de qué se trataba, sin saber por qué. Y es por eso que es tan importante que a su generación, a sus hijos, a sus adolescentes, no los obligue, pero anímelos. No pueden apartarse de la iglesia nuestra próxima generación. Usted y yo, así como le contaba, yo he vivido experiencias extraordinarias en la iglesia y he visto que separado de la iglesia, separado de mi Dios,
la vida hubiese sido completamente diferente. No podría estar como estamos si no hubiese sido por la ayuda de mi Dios. Y es por eso que es tan importante que nuestros hijos no pierdan este amor por la casa. Porque la sociedad cada vez más nos va diciendo, la iglesia no es importante. No, no es necesario que te congregues. Tienes libre acceso al trono de la gracia. Y es cierto, podemos acceder y podemos orarle al Padre. Pero fue, es y ha sido la expresión de Dios de reunirnos como hermanos. Fue un deseo de Dios que nos ayudemos entre la familia de la fe. Fue un deseo de Dios que nos necesitamos los unos a los otros para seguir en esta vida, en este camino difícil. No deje que sus hijos se pierdan la bendición de poder estar en la casa de Dios. Anímelos. Y como dice la palabra, el Espíritu Santo los va a traer con cuerdas de amor. Y si usted tiene algún hijo que no quiere asistir a la iglesia, o que dice, papá, eso es del pasado la iglesia, ya en esta nueva temporada no es necesaria la iglesia, el Señor es fiel y justo. El Señor va a estar ahí. El Señor los va a traer. Nuestra parte es seguir, seguir haciendo su voluntad, seguir buscándolo cada mañana, orarle al Padre y decirle, Señor, cuánto amo tu casa, cuánto amo el lugar de tu morada, cuánto amo estar y levantar mis manos en la iglesia, levantar mis manos en el santuario y decirte gracias, Padre. En la iglesia hay oración levantada al trono. En la iglesia hay adoración expresada a nuestro Señor. En la iglesia suceden milagros y maravillas. En la iglesia usted es restaurado. En la iglesia usted recibió el perdón de sus pecados. En la iglesia a usted ha sido transformado en un nuevo hombre, en una nueva mujer. En la iglesia usted ha recibido el don del Espíritu Santo en su vida. En la iglesia se ha manifestado su presencia. Espíritu Santo, su Espíritu Santo. En la iglesia suceden cosas extraordinarias, hermano. Y yo siento su presencia en la iglesia. ¿Cuánto amo tu casa, Señor? Puede cerrar sus ojos y decirle, ¿cuánto amo tu casa, Señor? En la iglesia suceden milagros, sanidades, vida restaurada, misericordia entregada, abundancia en nuestras manos, refugio en nuestros tiempos difíciles, alegría, oraciones elevadas, adoraciones expresadas en el templo. Este es un lugar extraordinario. Su presencia se manifiesta aquí, en este lugar, hermano. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí, hermano. Aleluya. Puede colocarse de pie, por favor. ¿Cuántos son de este escuadrón? ¿Cuántos son del escuadrón del reino de Dios que va a llevar su gloria a todo lugar? Vamos a extender este mensaje a todo lugar. ¿Sabes qué? Reinos, gobiernos, gobernantes han querido aplastar la iglesia. Han querido hacer desaparecer la iglesia del mapa. Han querido sacar que Cristo sea importante y lo más importante en nuestras vidas. Han habido reinos, hermano, durante los años, durante la historia, y nosotros lo podemos leer y lo podemos saber. Han habido reinos que han querido que la iglesia se acalle. En esta misma temporada hay tantas voces que quieren decir que la iglesia no tenga una voz hacia la ciudadanía, hacia la gente.
Hay muchas personas que quieren hacernos acallar. Pero ¿sabe qué veo yo? ¿Sabe qué ve, qué puede ver usted? Que esta iglesia ahora es más grande. Mire, partimos pequeñito, pero esta es una iglesia ahora de multitudes. Aunque nos quieran hacer callar, las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Y aunque nos quieran hacer callar y decir, no puedes hablar mal de Cristo, más voy a hablar de mi Señor que me rescató, que me salvó. La iglesia de Jesucristo sigue en pie. Usted es la iglesia, hermano. Usted es la iglesia de Dios. Vamos a llevar su palabra. Y no nos van a poder hacer callar. ¿Sabe por qué? No es porque somos muy fuertes, ¿no? Podríamos decir una batalla. Pero el Espíritu Santo está en usted, está en mí. Y me encanta ese versículo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, principados y potestades no pueden en contra tuya. Ni las tinieblas de este mundo, ni lo que quiera hacerte el mal puede contra ti, porque Cristo es la piedra angular de esta iglesia. Estoy cimentado en Cristo Jesús, solo en Él. ¿Pueden levantar sus manos al cielo, por favor? ¿Cuánto amo tu casa, Señor? ¿Cuánto amo tu casa, Rey? Vamos, exprésele su amor en sus propias palabras.